saludo a todos en este día, el tercer encuentro que tenemos meditando la encíclica Laudato Si. Pues en esta ocasión hablaremos del Evangelio de la Creación. Ya nos estamos adentrando en la encíclica Laudato Si y veremos lo que en el fondo el Papa desarrolla en este capítulo segundo de la encíclica. Y antes quisiera iniciar con el cántico de las criaturas como oración para este día. Vamos a cantar. Alabado seas, mi Señor. Alabado seas, mi Señor. El sol y las estrellas proclaman tu grandeza. Las flores y la luna nos cantan tu poder. Las flores y la luna nos cantan tu poder. Alabado seas, mi Señor. Alabado seas, mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor. Pues toda criatura es cántico de amor. Alabado sea mi Señor, alabado sea mi Señor. Los pájaros y el bosque, los árboles y el viento, los ríos y los mares nos cantan tu poder. Los ríos y los mares nos cantan tu poder. Alabado sea mi Señor, alabado sea mi Señor, por todos los hermanos que acogen y perdonan, por todos los que rezan en su tribulación, por todos los que rezan en su tribulación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, hermanos, nos encontramos entonces reflexionando sobre el Evangelio y la creación. Y hay que tener un concepto fundamental muy claro, porque en la cultura judeocristiana es más común hablar de creación que de naturaleza. Porque la naturaleza comprende en sí algo que se analiza, que se gestiona, y creación es más relación, relación. Por ende, la creación es un don, es amor. Y al decir creación, ya de por sí estamos relacionando este concepto con el concepto de creador todopoderoso. Y el ser humano es el culmen de dicha creación, y nos reconocemos como tal. Y pues, en este culmen de la creación del ser humano, pues nos concebimos como los que protegemos y desarrollamos las potencialidades de la naturaleza. El Papa habla en este capítulo de tres relaciones que están estrechamente vinculadas. Una primera relación es con Dios, otra es con el prójimo y la tercera es con la tierra. Por eso esas relaciones, según la Biblia, se han debilitado, se han roto incluso. Y no se han roto solo de una manera externa, sino que se han roto dentro de nosotros. ¿Qué provocó esa ruptura? El pecado. El pecado ha roto con esas relaciones, esos vínculos estrechos. Y entonces, ¿qué viene a ser el pecado en nuestra vida? Pues eso, romper esas estrechas relaciones. Y se da lugar entonces a un antropocentrismo despótico, ¿verdad? Un derroche de la humanidad. Y entonces esto nos hace que nos desentendamos de las demás criaturas, nos desentendamos de los demás seres.
nos ubicamos en el centro y matamos, aniquilamos, comenzamos a aniquilar todo lo demás. Aparte de que ya de por sí entramos en una situación de precariedad. Entonces, sí tiene mucho que ver la relación de nuestro pecado con el descuido de la casa común. Pero no solo es eso, es un descuido social. Es un descuido en el desempeño de cultivar y mantener una relación adecuada con nuestros vecinos, hacia el cual debemos cuidar, debemos custodiar. Y es el descuido que destruye nuestra relación interior con nosotros mismos, con los demás, con Dios y con la tierra. Es un gran descuido lo que viene a provocar esta ruptura de relaciones debido al pecado. Miremos la creación, miremos nuestra sociedad y reconozcamos cómo hemos roto sus vínculos de fraternidad, cómo hemos roto sus vínculos de filiación, de sociedad. Si miramos a nuestro alrededor, nos daremos cuenta de que toda criatura posee su bondad y su perfección propia. Y refleja así como un rayo la sabiduría y la bondad infinita de Dios. Pero al reconocer a Dios como el Creador, debemos reconocer que en Él no hay envidia. El Creador es bondad sin envidia. Y precisamente por eso es Creador. Lastimosamente, los regímenes del capitalismo, del socialismo, del consumismo, de la globalización, implantan en nosotros ese opio de envidia y del poder desenfrenado. No comprendimos lo que significaba labrar la tierra. No somos Dios. El hecho de ser creados a imagen de Dios no significa que somos Dios. Y muchísimo menos que ante el mandato de dominar la tierra, pues deduzcamos que es deber nuestro dominar absolutamente sobre las demás criaturas. No, eso no significa dominar. Labrar significa cultivar, arar, trabajar. Y cuidar significa proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar. ¿Y vigilar qué? ¿Cuidar qué? Pues la reciprocidad responsable de esas relaciones que los seres humanos tenemos. Cuidar la reciprocidad de las relaciones con la naturaleza y con Dios y con nosotros mismos, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Somos seres integrales y nuestro corazón es un solo palpitar, y la misma miseria que lleva a maltratar a un animal, la misma miseria con la que el ser humano lo lleva a maltratar una planta, la misma miseria con que el ser humano maltrata la creación, no tarda en manifestarse en la misma miseria de maltratar las relaciones con los demás, de maltratar la sociedad, de maltratar a las mujeres, a los niños, a los hombres, a los jóvenes, a los ancianos, de maltratar a los vulnerables, de maltratar a los descartados. Maltrato, maltrato y más maltrato en nuestras relaciones. A veces nos sorprendemos al prender las noticias y el darnos cuenta de lo agresivos que nos hemos vuelto, lo agresivos que nos ha vuelto el pecado, lo agresivos que nos ha vuelto el haber roto esas relaciones y el no querer restaurar dichas relaciones. Y vemos cómo crímenes salen todos los días a la luz, femicidios, homicidios, en fin, miremos nuestro planeta y nos daremos cuenta qué clase de sociedad somos. Una persona por ahí, la parroquia, decía que ¿por qué estos temas ecológicos? ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? Preguntémonos, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? ¿Por qué la iglesia habla de esto? La iglesia, decía esa persona, la iglesia tiene que hablar del infierno, del pecado. Fuera de eso, la iglesia tiene que hablar del amor, de la buena noticia. Pero no, no nos damos cuenta de nuestro pecado y que el pecado nuestro es de tal magnitud que ya no nos interesan las relaciones ni con el medio ambiente ni con la sociedad. Eso es el pecado. La iglesia custodia la verdad,
Y debemos sostener la verdad. El verdadero opio del pueblo, la mentira que tiene el poder de hacernos dudar del amor y del poder de romper nuestras relaciones. Por eso la acción de la iglesia no solo intenta recordar el deber de cuidar la naturaleza, sino que al mismo tiempo nos recuerda que debemos proteger toda la creación, todo, contra la destrucción de incluso de uno mismo. Debemos proteger incluso nuestra propia dignidad. Esa es la misión de la iglesia. Y como tratamos al planeta, tratamos a las personas y nos tratamos a nosotros mismos, no podemos quedarnos en la superficialidad de la verdad y ser una iglesia mediocre. El cristiano no es mediocre. El cristiano custodia las relaciones con Dios, con los demás y con la tierra, con la creación. Dice el Papa en la encíclica que el mandamiento no matarás, cuando pensamos y miramos que un 20% de la población mundial consume recursos en tal medida que roba a las naciones pobres y a las naciones futuras, las futuras generaciones, lo que necesitan para sobrevivir, ahí atentamos contra el mandamiento no matarás. Cuando le quitamos recursos en tal medida a las naciones más pobres, cuando le quitamos lo que necesitan para sobrevivir, incluso a las generaciones futuras, ahí atentamos contra el mandamiento no matarás. Y hermanos, si reconocemos hoy el valor y la fragilidad de la naturaleza, y al mismo tiempo reconocemos todas las capacidades que el Creador nos ha otorgado a ti y a mí, eso nos permite hoy romper con el mito moderno del progreso material sin límites. Un mundo frágil, con un ser humano a quien Dios le confía su cuidado, interpela nuestra inteligencia para reconocer cómo debemos orientarnos, cómo debemos cultivar y cómo debemos limitar nuestro poder. No puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, si al mismo tiempo en el corazón no hay preocupación por los seres humanos. Porque hay dos extremos. Querer volver a unir la relación con la naturaleza y no volver nuestra relación con los seres humanos. Somos seres integrales. Nuestro corazón palpita a un mismo ritmo sobre todas las relaciones. Y no podemos decir que es real un sentimiento de íntima unión con los seres de la naturaleza si no hay ternura y compasión por los seres humanos. Y viceversa, no es real ese querer restaurar, ese querer recuperar, ese querer sanar. Es evidente la incoherencia de quien lucha contra el tráfico de animales en vías y en riesgo de extinción, pero permanece completamente indiferente ante la trata de personas. Se desentiende de los pobres. Se desentiende y se empeña más bien en destruir al ser humano, de degradar al ser humano, y sí al aborto, y sí a la eutanasia, y sí a cuidar las jirafas, y sí a cuidar los perritos, y sí a cuidar los bosques, pero sí al aborto, sí a la eutanasia, sí, 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 una incoherencia total de nuestras relaciones, producto del pecado, y pone en riesgo el sentido de la lucha por el medio ambiente. Pone en riesgo el sentido de la lucha de la dignificación del ser humano. Pone en riesgo la lucha de la humanización, de la restauración social. Si tenemos en cuenta, dice el Papa, si tenemos en cuenta la complejidad de la crisis ecológica y
sus múltiples causas, deberíamos reconocer que las soluciones no pueden llegar a un único modo de interpretar y de transformar la realidad, porque también es necesario acudir a las diversas riquezas culturales de los pueblos: el arte, la poesía, la vida interior, la espiritualidad, etcétera, etcétera. Si de verdad queremos construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos destruido, entonces ninguna rama de la ciencia y ninguna rama de la sabiduría puede ser dejada de lado. Tampoco el lenguaje religioso puede quedar de lado. Por eso la Iglesia opina. Por eso interpretamos lo que sucede en nuestra casa común, en nuestra sociedad. La buena noticia del Evangelio es llevar esperanza. Y llevando esperanza, encontrar la esperanza. La buena noticia de la Iglesia es llevar vida. Y con esa vida, encontrar la vida. La buena noticia del Evangelio que lleva a la Iglesia es llevar el amor. Y con ellos, encontrar el amor. La buena noticia del Evangelio y de la Iglesia es llevar la verdad. Y con ella, encontrar la verdad. Es llevar fe. Y con ello encontrar a Dios. Generar caminos para que así encontremos el camino. Esa es la buena noticia del Evangelio. Caminos. Ahí donde no los hay. Vida ahí donde no la hay. Esperanza ahí donde no la hay. Vida. Amor ahí donde no lo hay. Ahí donde parece que muchas veces parece imposible salir adelante. Ahí. Pero debemos saber que aunque la maldad se extienda sobre la faz de la tierra, debemos reconocer, incluso nos dice el Papa a la luz del libro del Génesis, que sin embargo, a pesar de que la maldad se extendía sobre la faz de la tierra, a través de Noé, que se conservaba íntegro y justo, Dios decidió abrir un camino de salvación. Y así dio a la humanidad la posibilidad de un nuevo comienzo. Hoy yo quiero decirle a los jóvenes de esta parroquia de Barba, San Bartolomé. Hoy quisiera yo decirle a los jóvenes de Costa Rica. Hoy yo quisiera decirle a los jóvenes católicos del mundo entero, a la luz de la encíclica Laudato Si y del Papa Francisco, a la luz del Evangelio, a la luz de la fe, decir los jóvenes que siempre recordemos algo esencial en nuestra vida: basta un hombre bueno para que haya esperanza. Repito, basta un hombre bueno para que haya esperanza. Nunca escatimemos, nunca, que nuestros esfuerzos no harán nada, que nuestros esfuerzos no generarán el cambio que nuestra sociedad necesita. No, nunca demos por limitado nuestros esfuerzos. Porque aunque un solo joven en el mundo sea bueno, habrá esperanza para el resto de los 7.700 millones de habitantes del planeta. Yo les voy a invitar a terminar esta meditación de este capítulo segundo de Laudato Si, el Evangelio de la Creación, haciendo juntos una oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, tú que animas, tú que eres el dador de la luz, de la fuente de la vida, tú que inspiras en nosotros la oración, tú que inspiras en nosotros el camino, la verdad y la vida, tú que nos muestras a Jesús, tú que eres la voz, ese ruaj, ese hálito, ese impulso que da vida al cuerpo místico de la Iglesia, al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Tú, Espíritu Santo, ayúdanos, anímanos a restaurar de una forma integral nuestras relaciones, para que una vez reconstruyendo, sanando, con el poder de tu Espíritu, con el poder de tu luz, con el poder de la gracia de Dios, poder sanar esas relaciones con Dios, con los hermanos y con la tierra,
poder construir un mundo más humano, poder construir un mundo más sostenible, poder recuperar el hálito de vida que esta tierra tiene para ofrecer. Alabado seas, mi Señor, por todas las criaturas. Alabado seas, mi Señor, por todos los seres humanos. Alabado sea mi Señor por el don de la fe. Alabado sea mi Señor por el don de la vida, por el don del amor. Y ayúdanos a que juntos como iglesia, animados por el amor y a la luz de lo que como jóvenes podemos hacer hoy y siempre, poder decir sí, sí a Dios. Poder decir sí a Jesucristo. Y así comenzar a construir todos un mundo nuevo. Un mundo nuevo, un mundo que valga la pena. Un mundo donde nosotros efectuemos esta misión de labrar, de cuidar, de custodiar, de vigilar la creación. De vigilar responsablemente las relaciones. Todo esto te lo podemos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, gracias una vez más. Les agradezco que en los comentarios, tanto de Facebook como de YouTube, interactuemos y coloquemos ahí en los comentarios lo que nos ha llamado la atención, intrigas, dudas, incertidumbres que tengamos, y que a lo largo de pues, estas cápsulas de meditación, de reflexión a la luz de esta encíclica, pues podamos ir resolviendo juntos como iglesia. Entonces, no olvidemos interactuar y comentar, compartir con los demás. Si son personas de otras parroquias, compartan material con otros miembros de otras parroquias y así juntos, llevar la buena noticia del Evangelio. Bueno, un saludo, que Dios los acompañe.